Todos a la ermita de San Ictícola para pedirle una buena pesca. ¡Vamos! ¿Verdad, padre? Desde que le rezamos a San Ictícola cada vez pescamos menos. Lo que pasa es que San Ictícola sabe que entre vosotros hay herejes, perjuros, apóstatas, y por eso está molesto. Padre, si le molesta la apóstata, ¿por qué no se opera? ¡Ah! Ya estamos llegando. Vamos, vamos. San Ictícola de la mar, San Ictícola de los peces, te queremos solicitar que nos des una buena pesca, al contrario que otras veces. No nos vuelvas a fallar, con fervor y con fe te venimos a rezar, pero tú también pon un poco de voluntad. San Ictícola de la mar, San Ictícola de los peces, no nos vuelvas a fallar. ¿Qué pasó? Me mordió la oruga. ¿Qué pasa? ¿Una peluca? ¿Y vos por qué gritás? Por solidaridad. Hermanos, cada vez hay menos pesca. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es de vosotros, porque vivís en pecado. No, padre, vivimos del pescado. Oremos. San Ictícola de los peces, ten piedad de estos pobres pecadores. San Ictícola de los peces, ten piedad de estos pobres pecadores. Te confesamos todas nuestras faltas. Falta ropa, falta comida, falta dinero. Nos retractamos de las ofensas inferidas. Nos retractamos de las ofensas inferidas. A nuestros padres, a nuestros hermanos. A nuestros padres, a nuestros hermanos. Nos retractamos. A los hijos, a los cónyuges. A los hijos, a los cónyuges. Nos retractamos. A los tíos, los primos. A los tíos, sobrinos, los primos, cuñados, los suegros, los yernos, las nueras, los abuelos. Sí, nos retractamos. Se ve que es un retracto de familia. San Ictícola, perdona a estos pecadores, inicuos, impíos, perjuros, perversos, despreciables, degenerados. No le creas, no es para tanto. Ahora cantemos. San Ictícola de los peces, danos pescado abundante. O caeremos en la tentación de la carne y la maldición del colesterol. Alabado sea el lenguado y el bacalao, alabao, luz divina la sardina. Divina luz a la merluza. Entonemos grandiosos salmos, salmones y loas al atún. Loas atún, loas atún, 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 atún. Oh.
ahora leeré la vida de San Ictícola. ¿Toda, padre? Sí. Don Ictícola Fiorentini fue un mercader que descubrió su vocación religiosa el día en que casi muere atragantado por una espina de besugo. Su abnegada esposa salvó su vida extrayéndole la espina, pero esos instantes de pánico le causaron una tremenda impresión. Ictícola nunca había visto tan de cerca a la muerte ni a su esposa. Entonces decidió tomar los hábitos, sobre todo el hábito de no comer pescado, y comenzó su prédica, la prédica contra el consumo de todo tipo de pescado. Fue canonizado como San Ictícola de la Mar, protector de los peces, encargado de mantenerlos alejados de las redes de los pescadores. No. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se puede saber qué estamos haciendo acá? 20 años que venimos a esta roca podrida a rezarle muñequito. Y ahora me dice, pero estamos todos locos, pero escuchemos una cosa. Pero escuchemos una cosa. ¿Pero no, qué no, pasa? No. Lo que pasa es que esto no lo había leído nunca. Era San Ictícola el que nos arruinaba la pesca, ¿te das cuenta? Tan santito que parecía. No, está bien. No debimos rogar a San Ictícola. ¿Pero en qué quedamos, padre? Si ruega, porque ruega. Si no ruega, porque no ruega. Hablando de Noruega, ¿se acuerdan de las turistas noruegas que vinieron el verano pasado? ¿Y eso qué tiene que ver? Dejemos la pesca, dediquémonos al turismo. Aprovechemos nuestras hermosas playas, el sol del Mediterráneo que las baña con sus calientes rayos. Así vienen las turistas noruegas que allá se mueren de frío. Pero esas turistas nórdicas son impúdicas. No, noruegas. Y los hombres las espían y luego viene la tentación, los malos pensamientos. Toman sol con el torso desnudo. ¡Ay, no! Esas cosas nunca vienen solas. Y no, vienen de a pares. ¿Qué es lo que viene de a pares, Daniel? La tentación y los malos pensamientos. No. No voy a permitirlo. No insistan. Bueno, está bien. Ya te insisten. Padre, ¿a quién le podemos rezar para que nos mande turistas suecas, belgas? Alemanas. Torso desnudo. Hay una santa. Santa Lola de los lactantes. Vamos a rezarle para que nos mande turistas. Suecas, belgas y alemanas son mujeres muy complejas. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!